Muchas gracias, Sergio. Eh, queremos agradecer esta oportunidad. Eh, bueno, primero, buenos días a todos. Eh, queremos agradecer la oportunidad que nos dan eh, como Universidad Javeriana pre presentar, pero no solamente profesores, pero también incluir a los estudiantes y todos, todos los participantes que hemos trabajado en estas ideas. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bien. Eh, en este momento, en esta, en esta, vez, no, no quisiéramos nosotros, eh, pues hacer una ponencia normal, o sea, convencional. Quisiéramos crear entre todos nosotros un diálogo. Un diálogo. ¿Cierto? Por ejemplo, porque todos estamos viviendo en una casa común que es una ciudad en la misma tierra. Entonces, hay muchos temas que hemos enfrentado, que estamos eh, enfrentando y qué rico podemos compartirlas y hacer este cuestionamiento entre, entre todos nosotros. ¿Vale? Bueno. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir. No me dejan hacer un, hablar solo. Bueno. Eh, Muchas veces, eh, a veces uno confunde que la ciudad sistémica o la macroarquitectura es la gran arquitectura, el gran macroproyecto o la gran ciudad sistémica, sobre todo para los, las ciudades o los, eh, los países desarrollados. Pero yo creo, y nosotros creemos todos acá, eh, es, la ciudad sistémica fue un proceso que nos ha llevado sintiendo y comprendiendo y analizando y reflexa, eh, eh, pensando sobre qué es la ciudad, finalmente. En esta vida donde vamos corriendo, corriendo, corriendo y a veces no paramos, está, hemos todos como unas costumbres, unos hábitos profesionales a seguir trabajar como hemos acostumbrado a trabajar y no nos paramos un ratito, un minuto y a dónde vamos. ¿La vida me lleva o yo llevo la vida, mi vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el momento? ¿Qué es una ciudad? Y es una pregunta entonces que nos hace reflexionar. Pero ¿qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad? Es una pregunta que la mente nos invita a responder inmediatamente y no paramos a reflexionar con nosotros mismos. Hemos leído, sabemos muchas, muchas definiciones. Pero hemos cuestionándonos a nosotros mismos. Yo, antes de dise dise diseñar una ciudad, ¿yo sé qué es una ciudad? ¿Qué es? ¿Cómo funciona una ciudad? ¿Yo sé cómo puedo diseñar algo si yo no sé qué es este algo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es? Entonces la pregunta que es, es una pregunta esencial, porque nos invita a ver, a ver qué es este esencial, cuál es esta actividad sin la cual la ciudad no es ciudad. ¿Cuál es? Queremos responder. Es nuestra tendencia. Pero ojalá que no respondamos y si nos atrevimos a responder. que por lo menos que nesea que non sea unha resposta cerrada. Se unha resposta aberta que pode modificarse en el tempo. Cada vez cada vez que puedo comprender cada vez unha dimensión que é unha ciuda por si ¿sí? puedo un poco abrirme, permitirme a, a crecer, a evolucionar con la pregunta que me hago permanentemente. Yo todavía no he terminado a responder a mí mismo qué es una ciudad después de 30, 40 años. A pesar que ya tengo una, pero no la no la termino. Entonces esta es como las primeras preguntas y estas preguntas pues siempre las invitamos, invito a los, todos los profesores y a sobre todo a los estudiantes, jóvenes estudiantes, futuros arquitectos y arquitectas. Hagamos esta pregunta para cada tema que queremos empezar a hacer algo, a hacer un proyecto. Dediquemos más tiempo a pensar, a reflexionar el tiempo para poder realizarlo después mucho más rápido y que seamos convincentes, ¿no? Bien. Bueno, aquí sí, vamos un poquito a la anterior, por favor. La anterior, esto, la anterior. Entonces hay varias preguntas que las vamos a mirar de una manera, pues yo no voy a excederme porque tenemos menos, mucho más, menos tiempo, pero quisiera un poco ver un poco unos temas. Voy a hacer una síntesis de de la parte teórica o conceptual que tiene estas reflexiones para poder permitir, más bien, tanto a los profesores y sobre todo lo que quisiéramos dejar a nuestros estudiantes a a, pues, a expresar su experiencia, a expresar, digamos, su comprensión y su, su proyecto, cómo van, a, cómo van andando. Problemas como qué es un asentamiento humano, qué es una ciudad sustentable, la estructura ecológica principal, por qué es importante, qué es una macroarquitectura, ese tipo de preguntas las vamos mirando en el camino, ¿vale? Bien, por favor. Ahí somos todos los participantes de este, de este profesores y estudiantes que están aquí. Siguiente. Y esta es la primera pregunta que estábamos haciendo. Para diseñar una ciudad necesito conocer qué es una ciudad y cómo funciona, qué es un asentamiento humano, qué es una ciudad sustentable. La ciudad para empezar un poco a reflexionar sobre la segunda pregunta. Eh, la ciudad no es solamente la ciudad. En sentido, en términos amplios, un asentamiento humano no es solamente lo construido, la ciudad, como infraestructura, como construido. Un asentamiento humano es la naturaleza, su contexto, la ciudad y al mismo tiempo la sociedad. Son tres mundos, tres macrosistemas, yo diría más bien tres metasistemas que, van, que trascienden el concepto del sistema. Son mundos complejos que racionalmente, mentalmente o intelectualmente no podemos solamente responderla. Por eso no quiero que de, damos respuestas ante la pregunta. Porque pues, la mente no puede comprender esta complejidad y trata para poder responderla la aísla. La reducción y la hago simple, pero la verdad, la vida o la ciudad o la, la sociedad es algo muy complejo y no lo podemos entender en su proceso simultáneo, integral, y todo el momento pasa en el mismo momento. ¿no? La mente, para poder comprender la vida, la aísla, la aísla la hace simple, pero la vida es simple pero intelectualmente no la puedo comprender, ¿cierto? Esto. Estas son reflexiones que vale la pena dejarnos, que nos afecta y miremos después con estas cómo yo puedo empezar a intentar a diseñar. Entonces es un asentamiento humano, son tres metasistemas, tres mundos, eh, por la naturaleza, la ciudad como infraestructura, lo construido eh, y, la ciudad, lo, y, y, la, y la sociedad. La sociedad como habitantes, como seres que habitan esta, esta, esta ciudad. Siguiente. ¿Qué es una ciudad? Esto es una ciudad. Cuando hago la pregunta, ¿qué es una ciudad? Digo cuando hago la pregunta a mí mismo. Cuando me hago la pregunta, ¿qué es una ciudad? Esto es una ciudad, una aglomeración de casas, es una ciudad, una aglomeración de casas que es un condominio. No tiene nada que ver que una ciudad, que es lo colectivo, lo que nos hace sentirnos sociedad que somos ciudad, sociedad. Cuando uno hace la pregunta qué es una ciudad, implícitamente se cuestiona y dice que es una sociedad, ¿cierto? Esto, esto somos sociedad, una aglomeración de individuos, de, de hogares, esto es una sociedad. Entonces, ¿qué es una ciudad? las instituciones políticos, públicas, culturales, sociales, colectivas, que nos hace sentir, interactuar, encontrarnos y hacernos sociedad. ¿Cierto? No es una, una, es una, no es una respuesta cerrada. Dejémosla así. Siguiente. Entonces, mirando eh, hacia el origen. ¿Por qué, ¿Por qué el origen es importante? ¿Por qué, eh, porque yo creo que en el origen, de la cuando aparece la ciudad, en el origen, en su momento original, es tal vez más cerca a responder a lo esencial de qué es una ciudad. ¿Sí? Obviamente antes de la polis griega había otras, otros asentamientos muchísimo más antiguos, en Turquía, en India, 10.000 años antes de Jesucristo. Sin embargo, en, en nuestra civilización occidental, la diferencia que aportó esta cultura en ese momento histórico es cuando dijo, mire, en este espacio público somos iguales, en este espacio público con nuestras instituciones. Es esta es nuestra, esta es lo que nos hace sociedad. Y dejemos los dioses en el, el Olimpo. Ahí están. No es una sociedad teocrática como Egipto o Babilonia o los demás. ¿Cierto? Entonces, ahí va. Entonces, tanto la, la polis griega o la ciudad romana, incluso las ciudades, los, eh, las primeras eh, ciudadelas eh, eh, árabes, islámicas, pues todas, incluso las chinas, etcétera, ¿no? sin embargo, su centralidad, sus funciones centrales eran teocráticas o era el castillo o era el palacio, etcétera. ¿no? Para la civilización griega no era el palacio ni tampoco el, la… El templo de Partenón era el ágora, era la, la parte, digamos de la, civil, digamos, de la ciudadana, la cultura ciudadana que tenían ellos, ¿cierto? El, la política, las decisiones políticas. Y en este espacio público, esto como en la ciudad de Mileto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto finalmente? Tanto aquí como acá y como allá. Este elemento central para nosotros empezó poco a poco a tar, eh, tener una importancia fundamental, una importancia fundamental que forma la centralidad, las funciones centrales. Es esta como estructura urbana y funcional que ordena y que estructura los tres o cuatro barrios, las ciudades dentro de la ciudad cada pueblo, cada ciudad tiene varios, tiene ciudadelas más grandes, etcétera, cierto hoy en día en la ciudad contemporánea, pero cada una es una ciudadela. Entonces, finalmente ahí viene la relación ciudades dentro de ciudad, ciudadelas dentro de la ciudad. Entonces ahí un poco veo, muestro la importancia que en nuestro camino de reflexión eh, empezó a eh, tener importancia la estructura urbana y funcional. Listo. Pero la ciudad, dijimos, el asentamiento humano no es solamente la ciudad. Y ante todo, antes de la intervención antrópica, pues es la naturaleza. Otro mundo mágico, complejo, amplio, profundo. ¿Cierto? Como es cuando uno ve la ecología profunda, donde dentro de su holismo, donde ve todas las vidas, las formas de la vida que empiezan a interactuar. Pero ¿cuál de estos sistemas o microsistemas dentro de este ma, gran eh, sistema, qué es lo esencial para la vida? El agua. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay naturaleza. El sistema, el sistema hídrico entonces para la naturaleza misma es un sistema estructurante esencial sin el cual no hay vida y es ahí nace en nuestras reflexiones poco a poco la importancia que el sistema hídrico es el sistema o la estructura ecológica principal relacionado obviamente dependiendo de la geografía el sistema orográfico pues tenemos una cuenca, estos son dos sistemas complementarios y que deberían tener relaciones sistémicas entre sí. Y ahí viene el segundo componente importante. Obviamente, la naturaleza para nosotros es la, la primera estructura, porque esta existió antes de la intervención antrópica. La tercera, la sociedad. En China. El palacio del emperador era la, el centro. En la polis griega era el ágora, el centro de educación, etc. ¿no? El espacio cultural y político y cultural. En otros países. Entonces, hoy en día, para nosotros y sobre todo para ustedes jóvenes, ¿sobre qué valores quieren construir sociedad? ¿Cuáles son los principios los que quieren unirse para que los.? ¿sí? Para hacer es la economía, es el consumismo, es la producción o es la cultura, la recreación, la educación que tiene importancia central para nosotros. ¿Sí? Bueno, por una parte entonces hemos tocado estos tres grandes mundos que en sí mismos son conformados por varios sistemas dentro de sistemas. Sin embargo, estos tres mundos tienen que tener también relaciones sistémicas entre sí porque pertenecen a un mundo mayor. Esto va desde el infinito al infinito, desde la unidad hacia la multiplicidad, desde el inicio hasta... El otro inicio para no decir fin, porque no hay fin. Bien, pero dentro de esta de este concepto de estas eh, ¿cuál es la problemática que en este caso específicamente tenemos para los problemas de la ciudad de Bogotá que estamos enfrentando? Miremos. Hicimos una investigación entre 430 ciudades medianas, mayores, metropolitanas, megalopolitanas, megaciudades y pueblos. Y hemos visto que normalmente su área urbana actual en 100 años crece mínimo 3 veces, máximo 8 veces, promedio 5 veces. Según las proyecciones eh, demográficas, que hicimos para Bogotá. Hoy en día Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes. Y para los años 2070-2100 vamos a estar cerca al 33 millones de habitantes con esta tasa de crecimiento actual, rapidísimo. Y si Bogotá crece tres veces sin tener en cuenta la expansión, digamos de los segundos eh, asentamientos secundarios o terciarios y los pueblos subregionales, pues se urbaniza toda la sabana y toda esta área se vuelve como un modelo Bogotá, como la ciudad de México. Nos vamos a competir ahora con México. ¿Sí? Eh, yo no sé, ¿esto es sustentable? ¿Es sustentable? con las casitas de tres pisos, garajes, el, el garaje es un mercadito, ¿esto es sustentable para la ciudad del siglo 21 ¿Para el futuro? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, bueno, este es un problema, miremos cómo lo vamos a solucionar. Siguiente. Y de esta expansión rapidísima, exponencial, demográfica, el 60-70% del crecimiento es informal. O sea, llegamos a otro problema que está implícito, que es la ciudad dual. Los ricos cada vez se vuelven más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hay diferencias económicas, pero no son no solamente diferencias económicas, es diferencias de, del empleo, de educación, diferencias eh, de unos tiene PhD en Harvard y otros no tienen, todavía son eh, analfabetas, etc. Pero al mismo tiempo es una cultura dual. ¿Cómo hago el negocio? cómo me relaciono con el otro. En vez de construir mi casa, primero tengo que hacer un diseño, pedir una licencia de construcción, etcétera, etcétera. No, esto va al revés. Construyo la casa, después pido la licencia, etcétera, 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 y después se legaliza. Bueno, tiene ventajas y desventajas cada una de estas formas. Sin embargo, tarde o temprano, tenemos que llegar. Si quisiéramos una inclusión, si quisiéramos una sociedad y entrar en un proceso de inclusión, pues de alguna manera, ¿cómo formalizamos la informalidad y cómo informalizamos la formalidad para acercarnos uno con el otro? Sí. Eh, un profesor... Amigo nuestro en Colombia nos decía que la ciudad es la máxima obra de civilización de la humanidad. Es la máxima obra de arte, la máxima, el máximo conocimiento se expresa en su ciudad. ¿Qué nos pasa acá? En Egipto hacían pirámides. Aquí los aztecas vimos esta maravillosa. El domingo fuimos y vimos estas pirámides de los aztecas, ¿no? Su obra, que era su sociedad, que era su cultura. Aquí no hay una cierta dejadez por parte del de lo público, de una del, del gobierno público. O sea, hagámoslo como, como quieran, como puedan. ¿Es sí? Esto nos refleja, esto nos da un orgullo, esto tiene dignidad para la vida humana de qué es lo humano, cierto. Siguiente. Otro problema que tenemos que enfrentar es la infraestructura. Y la infraestructura no eh, pues especialmente en Bogotá, ¿no? Porque por, por lo menos en los países avanzados tiene por lo menos una autopista. Colombia todavía no tiene un expressway para ir de Bogotá hasta los puertos. Sin embargo, pero no solamente una infraestructura como una obra de ingeniería que se interesa a lo que llamamos que es el tema de nuestro seminario, la ciudad conectada, conectar el origen con destino. Esto no se trata. Cómo podríamos concebir una arquitectura vial que, es, que ofrece una, unos espacios de permanencia que no se se interesa solamente para la circulación de los caros y que lo llamamos espacio público qué tanto espacio público es este ya se ha vuelto un espacio privado solamente para los caros y no podemos ir ahí ¿sí? entonces hay infraestructuras afesas que fragmentan o entonces eso todo este espacio público para los carros y ya están colapsados, Bogotá está colapsada, ¿no? O es una ciudad también para el peatón, para las personas, para que puedan expresar eh, sus, sus necesidades de interactuar con el otro. No interactuar con el otro solamente para caminar, o sea, incluso a veces en Bogotá no hay suficientes andenes y lo único que podemos hacer es caminar, no puedo parar. No puedo sentarme en una vaca y comer un sándwich, ¿cierto? Bueno, listo. Y otro problema también importante es esta expansión eh, rap, eh, eh, rápida de la expansión urbana. Pues ya hay un tema ambiental. La huella que ha dejado la ciudad en la naturaleza ya cada vez desaparece, ¿sí? Adicionalmente, toda la contaminación del sistema hídrico, etcétera, etcétera. Bien, ok. Sigamos. Otro tema es que hemos encontrado que quisiéramos a partir de nuestras reflexiones como grupo y como estudiantes que compartimos en nuestras conversaciones juntos es el tema morfología y un tema que no se ha dado suficiente eh, importancia, ¿sí? Eh, el tema de la morfología es muy importante, porque la morfología si uno compara no es porque es antiguo y lo moderno no es una no, no es otra vez es una quiere hacia el pasado no no es una cuestión así o sea pero hay una comunidad esta ciudadela aquí expresa una comunidad a través de su lenguaje construido ahí es un individualismo siguiente entonces, dentro del problema de la morfología urbana, nosotros hicimos una otra hipótesis, una otra pregunta. ¿Será que la ciudad es un organismo vivo? ¿Es un sistema, es un ecosistema vivo? Lo podemos concebir como un organismo vivo. Organismo vivo quiere decir órgano. Organización. Entonces, ¿cómo es una célula viva, una organización viva? el Todos los estudios de morfogénesis, que es un, el, el proceso que una célula, cómo se vuelve un animal en su, en su, en su proceso de crecimiento y desarrollo, ¿sí? ¿Qué, pas qué ha pasado con estas ciudades? Siguiente. 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 Bueno, no está ahí la imagen. O tal vez era atrás. La hemos, la hemos sacado. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos llegado a las ciudades mancha de aceite. Esto es nuestras ciudades. Una mancha pequeña se ha vuelto una mancha gigantesca. ¿Esto es un organismo vivo? ¿Es una forma viva? ¿Es una morfología que expresa lo vivo? Entonces, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Es una mancha de aceite. si sí, ya encontraron la imagen. Bueno, entonces, esta es la pregunta que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros, incluso yo mismo, me, muchas veces me cuestiono. Sí, pero yo digo, mire, los humanos somos vivos, somos. la naturaleza es viva, la ciudad está hecha por materiales vivos, naturales por medio de terrestres. ¿Por qué no es vivo? Es un organismo vivo. ¿Qué es lo que le hace falta para ser un organismo vivo en la ciudad? La organización, la estructuración. Porque cuando me leemos y, me, y vemos, por ejemplo, Maturana y Varela, lo que nos enseñan desde su punto de vista de la autopoiesis, cada célula viva. Es una organización delimitada importantísima delimitarla porque si no en su contexto no se no tiene identidad, sin identidad sin del, si no puedo delimitar una organización de vida no existe, no tiene identidad, pero esa delimitación no es una muralla cerrada, es permeable, respira con su contexto. Y relativamente puede ser más o menos permeable o más o menos densa, por una parte. Por otra parte, la otra cosa que nos enseña la morfogénesis es que tiene unos ejes estructurantes, tiene unos sistemas estructurantes que estructuran las otras células. Cuando uno ve la célula madre cuando empieza a crecer un niño, empezar entonces. Una de las células se vuelve la estructura del ser humano o de cualquier otro animal bajo leyes del contexto y bajo necesidades o de información genética que tiene adentro. Un compañero el otro momento hablaba de la genética. Nosotros también hablamos de la genética urbana una vez que aceptamos que la ciudad puede ser un organismo vivo. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto puede ser muy largo. Pero estos son, voy tal vez a mencionar uno, eh, los principios sistémicos. El primer principio sistémico es todo está en todo y con todo, todo se encuentra y todo en todo, y todo se relaciona con todo. ¿Qué tan todo incluyo y comprendo todo? ¿Todo es todo? ¿Hay algo más que todo? Si hay algo más que todo, el todo no es todo. ¿Y todo se relaciona con todo? ¿Y cómo esto lo podemos hacer arquitectura y ciudad? Ahí viene la teoría de la complejidad. Y si todo está en todo, entonces como es arriba es abajo, como es el macrocosmos, es el microcosmos, como es la pequeña célula, el átomo con sus electronios y neutronios, así es una galaxia. La vida está rodeada por la vida. Tal vez me, me voy a parar aquí, porque si empiezo a hablar de todos, queremos otro otro suite. Bien. En el proceso del rayo de la creación. Hablamos, por ejemplo, del Big Bang, si hay Big Bang o no. En el proceso de la creación para que algo existe, ocupa un espacio y a lo de él genera un territorio con el cual está en relación de retroalimentación. Todo es así. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos, estamos, somos vivos, las condiciones de nuestro contexto permiten la vida. La calidad de la vida contexto tendrá un efecto sobre la calidad de vida nuestra. Si contaminamos nuestros territorios y aguas, nos contaminamos a nosotros mismos, porque todo está en todo y con todo. entonces la vida del contexto no es la tierra, por ejemplo, no es una roca muerta que gira los del sol, es un ser vivo. somos partes de, la, de esta vida. muchas veces hablamos mira mi vida es así no. Yo no tengo... La vida no es mía. La vida no es tuya, la vida no es tuya, la vida no es de cada quien. Yo hago parte de la vida, la vida es una. Y la vida nos une a todos. ¿Sí o no? ¿Sí? Son cosas sencillas y bobas un poco, pero así es la verdad. Sí es lo que nos une. Entonces, pero no tomemos conciencia que si seguimos contaminando la tierra o los árboles y contaminamos el agua y sobre todo el sistema hídrico, hay que ver el Río Bogotá como es. ¿Sí? Esto no nos va a afectar. Pasamos el resto, esto es para el próximo SUI. Sigamos. Entonces... Como son dentro del pensamiento sistémico, los sistemas están dentro de sistemas. Yo no puedo comprender una ciudad, cómo funciona, si no comprendo también su contexto. Tanto y la propuesta, mi propuesta, si hago un proyecto, tiene que pertenecer a un proyecto mayor. ¿Sí? Tiene que ser coherente con la propuesta de un proyecto mayor. Si yo voy a ser una ciudadela, tengo que estar coherente con el área metropolitana o con el área departamental o con el, ¿cierto? Tiene que haber una coherencia. Si no, no habrá relaciones sistémicas multiescalares. Bien. Esta es como la primera necesidad. Vamos, siguiente. Bueno, esta era una síntesis de estas reflexiones. Pero para poder intervenir lo que estamos proponiendo a los estudiantes y que nosotros continuamente vamos profundizando y, y comprendiendo, es que para hacer un proyecto sistémico, pues tengo que aprender a hacer un análisis sistémico. Y entonces ahí proponemos una metodología que en el, el tiempo puede cambiar. Primero, un análisis del estado actual como una descripción. ¿Cómo es el estado actual? Incluso hacer un DOFA, por ejemplo. Pero necesito de, después hacer un análisis estructural porque hemos dado importancia a las estructuras de la ciudad. Las tres estructuras. Y una vez que hago estos análisis estructurales, obviamente aquí hay varios temas centralidades, usos de suelo, sistema vial, transporte, estructura ecológica, equipamientos y otros dependiendo del tema que cada quien, quien necesita analizar. Después hay que hacer un análisis sistémico. El análisis sistémico es ver las relaciones que tiene el sistema, pero al mismo tiempo ver las relaciones de un tema con otro tema. Aquí, por ejemplo, centralidades relacionándolo con vías. O centralidades con equipamientos, etcétera, etcétera. Entonces, y podemos no solamente por dos, puede ser por tres, por cinco, por cuatro, y cada vez hay una mayor comprensión, y cada vez entramos en la complejidad, o sea, un poquito de manera simplista, pero poco a poco entramos a ver las relaciones de un sistema con otro sistema. Siguiente, la misma. Bueno, se hace un diagnóstico con casi, yo diría, con una palabra: ¿qué es el, el tema central? Desarticulación. ¿Qué hay aquí, según todo el análisis de esta de temática, el transporte y usos, desequilibrio, etcétera, etcétera? Y después se hace una propuesta como estrategia de intervención, ¿sí? Para poder solucionar, por lo menos, algo, un tema. El mismo procedimiento viene después a otra escala. Y se hacen las propuestas acá, ¿no? Sigamos. Y ahí vamos después a la, la misma metodología, a la escala localidad, hasta llegar finalmente a proponer un, en la escala de intervención donde ya es el proyecto. Cada vez que bajo la escala, los temas de análisis son mucho más complejos, mucho más amplios, ¿no? Al principio, en la gran escala, son los temas estructurales, las tres estructuras, pero a la medida que voy ya a la escala localidad, veo morfología, veo los estratos, veo el tema social, veo todo esto, ya empieza a aparecer mayores temas de análisis. Bien, siguiente. Y se hacen las propuestas. Siguiente. Se hace una propuesta, estas son propuestas de estudiantes. Siguiente. Siguiente. Bien, aquí hay otro tema que quiero mencionar, que me parece importante. Eh, dentro de los varios modelos de ciudad, nosotros hemos llegado a la convicción que un modelo de ciudad que es que va a crear estas funciones centrales era el modelo de Dinápolis. El modelo de Dinápolis que fue propuesto por Constantinos Doxiadis en la teoría de la equística. ¿Por qué? Pues yo tuve la oportunidad de trabajar 15 años con él. Entonces, ¿por qué? Porque si, tenemos, si vemos la ciudad estática, pues su centralidad que está aquí en el azul, pues en la medida que la ciudad crece, se asfixia pues, y ya genera deterioro. Uno debería prever. En la medida que una, una ciudad crece según uno o varios ejes de expansión urbana, deberían prever sus funciones centrales también que crecer. Esto implica sus funciones centrales prever las tipologías edificatorias que van en acuerdo para que no haya casitas transformadas en oficinas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos eh, considerado importante y ahí, a partir de ahí, empieza, empezamos a pensar cuando entramos en el diseño, ya en los temas de la macroarquitectura. Macroarquitectura no es una macroarquitectura. Puede ser pequeña o macro, no importa. Lo importante dentro de esta teoría sistémica es que es un sistema de edificios. No es lote casita, lote edificio, lote edificio. Es un sistema de edificios. Y no un sistema solamente conectado físicamente, pero también relacionado funcionalmente. Entonces, macroarquitectura es un sistema de edificios, son usos mixtos. Es edi, como decía Le Corbusier, es invep la ciudad edificio. Entonces, internamente, la macroarquitectura es una ciudad. Sus corredores no es un corredor, es una calle. Sus áreas no es locales, esos son edificios. Entonces, ahí hay que ver cómo adentro es afuera y cómo afuera es adentro, que era uno de esos otros conceptos que hablábamos. Entonces, ahí nació el, poco a poco el tema de la macroarquitectura. Y siguiente. Y esta fue finalmente para Bogotá estas tres estructuras que habíamos propuesto. La estructura ecológica principal, que es al área metropolitana, lo hemos eh, conformado por es todo el sistema hídrico y todo el sistema orográfico y lo hemos propuesto como un sistema de parques. Recuperar el sistema hídrico, recuperar todo el sistema orográfico y proponerlo como sistema temático, sistema de parques temáticos complementado con equipamientos compatibles. ¿Cuáles son los equipamientos compatibles de esta, de esta gran malla verde? Educación, cultura, recreación, deporte, turismo, alimentación. Todos estos equipamientos necesitan una relación con la zona verde. Necesitan, ¿no? Y podrían ser también su... Tipo de movilidad muy diferente que la movilidad o el transporte masivo de la malla roja, que sería, porque aquí está pintada azul, digamos, de las funciones centrales. Es otro transporte. Allí entra el metro, ahí entra el transmilenio. Entonces, la estructura ecológica principal, la estructura urbana y funcional, y la estructura de espacio público, movilidad y transporte, como un espacio público, como una arquitectura de espacio público. ¿No? Que no sea solamente para la circulación, pero que sea al mismo tiempo para la gente, para otras formas de apropiación, dependiendo de, de cada necesidad que tiene cada eh, ciudadela. Siguiente. Entonces, después de esta propuesta, ahora voy rápido: después de la propuesta de área metropolitana, se escoge un eje y ahí se hace este análisis y es, se escoge un sitio como área de intervención para hacer un proyecto de una ciudadela de 120 mil habitantes siguiente ahí se ve el análisis de usos de suelo estado actual y se hace la propuesta siguiente ahí se hace tratando entre tres pequeños asentamientos que estaban en proceso de conurbación, conectar sus centralidades con la centralidad de la nueva ciudadela y que los articula sistémicamente, y, tus, y la malla, y la estructura ecológica principal que ordena los, el territorio de ciudades dentro de la ciudad o de los territorios dentro del territorio. Siguiente. Se hace el sistema verde, el sistema rojo, o sea, funciones centrales, ahí se concentran las densidades, el sistema de movilidad, con distancias cada vez para que sea también, el peatón podría ser accesible, y las etapas de crecimiento y el desarrollo. Siguiente. Cada ciudadela, dependiendo de su jerarquía, tiene su centralidad que corresponde a la población servida. Siguiente. Se hace un modelo. Siguiente. Aquí aparecen las macroarquitecturas, ¿no? Que son sistemas de edificios que ordenan las ciudadelas. Siguiente. Pues tengo que terminarlo. ¿no? Bueno, eh, un estudio aquí, un estudio importante es eh, esta zona que es una, una investigación que hizo en Cambridge. Eh, esta zona construida. En Manhattan, esta misma área construida se podría construirse en una macroarquitectura dejando todo este espacio libre. Y, pro, y, y puede ser, ¿no? Puede ser una manera para salvar la sabana, la sabana de Bogotá, que es una tierra la más fértil que tiene Bogotá. Siguiente, se hace todo el estudio de las trazas urbanas, etcétera Siguiente, hay casos de macroarquitectura, por ejemplo, aquí en, eh, en eh, Barcelona, entonces el estudio de un proyecto de, de la nueva Icaria en Barcelona, donde uno ve las manzanas convencionales que son estas, hay super manzanas complementados con equipamientos. Aquí en Berlín 1800 y pico empezaron a hablar otra vez de grandes edificios son proyectos que hicimos nosotros cuando hicimos una nueva ciudad en Irak, donde era un sistema de edificios conectando las centralidades entre sí. Este proyecto de Kulhas obviamente es fuera de escala, pero bueno, hay que verlo. Como él dice, cómo pensar en grande. Siguiente. Siste, siguiente. Yo creo que ya he abordado los temas principales, pero también estas macroarquitecturas tienen que ser construcciones ecológicas e inteligentes que integran todas las redes. ¿no? Pues no dije macroarquitectura, son usos mixtos, son sistemas, son, incluye espacios públicos en varios niveles que no sean solamente a nivel cero. En el quinto piso puede tener una plaza y una rampa que va hasta el, el, la plaza del quinto piso, etcétera. Es una mucho más permeabilidad, obviamente dependiendo de la jerarquía del edificio, de, de la macroarquitectura. Siguiente, siguiente, y ahí termino. Hoy en día hablamos siempre los dos procesos de planeación, de arriba hacia abajo o de los sistemas emergentes de abajo hacia arriba. Ambas son necesarias, las dos son necesarias. Si me concerto solamente desde abajo hacia arriba los sistemas emergentes, pierdo la visión de la totalidad. Y es importante porque dentro de los sistemas lo, el todo es más que las la adición de las partes. Y tengo que tener una visión del todo, de la totalidad. Pero al mismo tiempo, cuando me adapto, tengo que tomar en cuenta lo emergente que, que surge desde abajo. Esto aquí, yo los agradezco y seguimos. Gracias. Sergio. Tenemos problemas de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? <laughs> tenemos una hora total. Sí, me parece Ahora muy me importante que hablen los estudiantes. Tenemos además un video también que les vamos a presentar. Y, y bueno, yo voy a tratar de ser muy, muy sintético y muy breve. Yanis nos hizo una introducción al marco referencial que nos orienta y nos guía. Yo aquí pretendo comentarles cuál es la estructura general que ha orientado nuestro trabajo a lo largo de más de seis años. La profesora Ángela estuvo desde muy temprano con nosotros, luego ha habido una convergencia de intereses que ha enriquecido el trabajo que hemos desarrollado gracias a los aportes de Yanis y de la macroarquitectura que ya nos ha expuesto generosamente. Y, y pues bueno, eh, podemos arrancar, si quieres, por favor, comentándoles el contexto donde desarrollamos el ejercicio del proyecto. Nuestra Pontificia Universidad Javeriana es una universidad fundada en 1623 que tiene como misión principal, y me parece que esto es importante porque es el marco también que nos planteó el rector de la UAM, el de los... De el derecho a la ciudad, el de la constitución, el de la ciudadanía, busca servir a la humanidad procurando instaurar una sociedad más civilizada, más culta y más justa. y dentro de eso, pues, obviamente tenemos una, un, un marco de referencia que nos dice que la formación integral es nuestro eje principal. es decir, nosotros buscamos más que transmitir un conocimiento, formar integralmente individuos para que transformen positivamente la sociedad. eso no es Sorprendente, la Pontificia Universidad Javeriana es una universidad privada, es una, es una universidad costosa además, eh, pero Sergio decía esta mañana que le llamaba la atención que las universidades privadas están enfocadas hacia, hacia estos temas. Me parece que es fundamental. Ciudad y sociedad, la ciudad que tenemos es la expresión del tipo de sociedad que hemos construido y finalmente desde ahí es que nosotros empezamos a trabajar para generar un cambio de mentalidades un cambio de conciencia y enriquecer la formación de los estudiantes nuestra facultad de arquitectura y diseño se fundó en 1951 ya tiene va a cumplir 65 cumplió va a cumplir este año 65 años adelante ah yo tengo el cosito esto esto nos ayuda a ganar tiempo bueno las problemáticas que abordamos en, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana no trabajamos por temas, trabajamos por problemáticas. Ahí tenemos un listado de problemáticas, eh, prácticamente las estamos abordando todas en el desarrollo del proyecto. He subrayado ahí el deterioro de centros urbanos, el crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad, pero si ustedes miran rápidamente dentro del listado, casi todas tienen que ver con un proyecto de escala urbana. bueno, el marco general de referencia en el cual trabajamos nosotros y el que nos ha pedido la universidad que desarrollemos en una primera instancia tenía que ver con los procesos de transformación urbana. contextos, eh, eh, obviamente, en un contexto de rápido crecimiento urbano, que es el que ya se ha caracterizado, sergio nos, eh, nos ha comentado en varias ocasiones y lo hemos oído a lo largo de algunas de las presentaciones, ese es el marco General de referencia, ustedes pueden ver aquí rápidamente Santa Fe de Bogotá en 1600 era esto, 1894 era esto y en el año 2000 era esto, siendo este cuadradito rojo el área señalada en estos planos. Es decir, eh, en un lapso de más o menos 50 años la ciudad creció todo esto. No, no es la diferencia entre esto y esto. Ups, ¿Sería yo? Obviamente eso induce una serie de procesos complejos dentro de la estructura urbana, como la concentración de actividades terciarias, unos procesos de expansión progresiva, una densificación, hay unos procesos de sustitución o adecuación de construcciones y empiezan a aparecer unos subcentros periféricos que acompañados con otros procesos como el despoblamiento paulatino y la popularización y especialización de las áreas centrales, genera unas complejidades dentro de la estructura urbana que nosotros pretendemos abordar y pretendemos trabajar. Esto, eh, subrayo, son, eh, manifiesta unos indicadores de deterioro urbano. Obviamente esto tiene unos efectos concretos dentro de la estructura urbana, como la ruptura de las unidades escalares de ecosistemas del territorio, es lo que hemos venido hablando y Yanis ya fue bastante claro en relación al tema, alteración de patrones de configuración urbana, Juan Carlos había hablado también de morfología, creo que ya se ha comentado sobre el tema, eh, fragmentación morfológica, ha sido una constante también a lo largo de las distintas charlas, segregación socioespacial, obviamente disfuncionalidades, articulación de componentes y pérdida de referentes simbólicos que también seguramente, pues me perdí la, la charla de Juan Carlos Pérgolis, pero él seguramente lo, lo debió comentar. Este conjunto de problemas ambientales, económicos y sociales son nuestra fuente de trabajo y ahí es donde empezamos a generar las interacciones y las relaciones desde el ámbito de la macroarquitectura. Como consecuencia de todo esto que he descrito y que para ustedes es clarísimo, la ciudad viene en un sistema complejo de interacciones en conflicto, la ciudad como un escenario de conflicto, la ciudad se torna morfa, desagregada, se hace caótica, contradictoria, impredecible de muchas maneras, y obviamente, eh, pues lo que subyace detrás de esto es el carácter de entidad compleja, de ahí la visión sistémica y la importancia de tener una visión sistémica dentro del desarrollo del proyecto. ¿Cómo actuar? Veíamos también en, una, pues en la síntesis que nos hizo Sergio de, de los SUI, que eh, en una presentación aquí el gobierno de la ciudad presentaban las cuatro Rs, rehabilitación, renovación urbana, regeneración y redensificación, como estrategias de actuación sobre la ciudad consolidada o sobre la ciudad construida. La mayoría de ellos tienen que ver con un principio elemental que es... Un poco complicado que es, si hay rentas bajas, las rentas bajas equivalen a degradación, entonces la solución está en equilibrar las rentas elevándolas. Y esto se hace por lo general a través de procesos de renovación urbana. este es Desde esta intervención de la nueva Santa Fe de Bogotá de Rogelio Salmona, en los años 80, pasando por el Parque del Tercer Milenio y otras muchas intervenciones que se han desarrollado en Bogotá, se ha buscado generar procesos de edificación, equipamiento de estructuras y demás dotar. Un caso que conocen ustedes y que para muchas personas es muy interesante es el de Medellín. En Medellín lo que se ha buscado es a través de la recualificación y de ese urbanismo social, entre comillas, generar o inducir procesos de transformación urbana. En la mayoría de los casos, incluyendo un concepto que particularmente utilizado en Europa, que es el de la regeneración urbana integrada, lo que se busca es dotar de infraestructuras, pero no necesariamente implica estructuración. Eso lo, ya lo comentó Yanis. Es la esencia del marco general de referencia que orienta el desarrollo del proyecto. Obviamente nosotros, pues el punto de partida ya lo explicitó, pero para nosotros una ciudad sostenible pues tiene que ser, siguiendo ese modelo español también, que es un marco básico, compacta en su organización, es decir, ya Yanis decía, no, no, no podemos ser otra Ciudad de México, diversa en sus usos, pues por muchas cosas me encantaría, pero, pero no por la expansión sobre el territorio. Diversa en sus usos, es decir, tiene que tener un grado de complejidad funcional que nos permita enriquecer esa vida urbana, es decir, el zoning para todo el mundo está claro que esa zonificación de la ciudad genera inconvenientes. Eficiente en el manejo de los flujos metabólicos, esto es muy importante porque tiene que ver con la dimensión ambiental. Ángela nos va a hablar ahora de, de cómo articulamos eso dentro del proyecto y cohesionada socialmente. Nuevamente hago la, la referencia con, con lo que se planteó aquí en, en una versión pasada del seminario para la Ciudad de México, una ciudad compacta, policéntrica, dinámica y equitativa. ¿Cómo pensar entonces la ciudad dentro de este proceso de formación de estudiantes que van a actuar en ese territorio, en ese escenario de conflicto, en ese territorio complejo? Pues lo más importante, y esa cita de la lógica social del espacio es de Hiller, entender la lógica social del espacio de la ciudad contemporánea para poder actuar sobre ella. Hay una serie de preguntas que complementan las que ya decía Yanis, pero... Hay una que es muy importante en el marco del evento que nos convoca, que es cómo conectar de nuevo esta ciudad. Es decir, vuelvo sobre el tema de que no solamente dotar de infraestructuras, sino de efectivamente reestructurar o estructurar procesos que han sido eh, desilvanados o, Maruja decía ayer, hay que coser, hay que imbricar. Y nosotros incluso con IANIS en algún momento... ¿Cuál es mi agua? Con Ianis, en algún momento haciendo referencia al, geno, al, al ADN que citó en la presentación pasada. Gracias. Hablábamos de, del genoma, es tratar de identificar cuáles son esos elementos básicos dentro del ADN que nos permiten generar procesos de estructuración urbana. Para esto es necesario entender las realidades de la complejidad. Obviamente. Y esto es entender a la ciudad como una entidad sistémica, como un conjunto delimitado de componentes que cumplen funciones específicas y que están implicados en el resultado conjunto del sistema. Para nosotros es muy importante entender la conectividad, las relaciones, la cooperación y la organización contextual, porque si no desarrollamos una estructura de pensamiento adecuada, ¿cómo podemos intervenir en la ciudad? Es la pregunta inicial. Con la que arrancó Yanis. ¿Qué es una ciudad? ¿Cómo entendemos la ciudad para poderla intervenir? El proyecto, en esencia, se los cuento muy rápido: lo que pretende es fomentar el pensamiento sistémico como un método de aproximación al estudio de la ciudad para la formulación de la problemática específica y para la organización de los tipos y jerarquías de problemas en un proceso de aproximación multiescalar que también ya fue claramente definido por Yanis Alexio. Aquí lo que hacemos es identificar los componentes y las estructuras de retroalimentación, es la esencia básica de la complejidad y el sistémico, reconocer esas propiedades emergentes y a partir de eso construir un modelo de comportamiento, es lo que hacemos a través de, de unos ejercicios básicos y esto nos permite tomar decisiones proyectuales de carácter multiescalar. <coughs> En esencia nos dividimos en, en tres partes. Una que tiene que ver con conocer, perdóneme, pero es que la estoy paseando con la botella tomé. Ahora sí, para el logro del objetivo del proyecto, nosotros tenemos tres fases principales. Una que tiene que ver con conocer. Gracias. Y es la parte inicial, no la hemos querido llamar análisis porque el análisis implica descomponer la realidad en partes para que luego reintegrarlas nuevamente en una totalidad, estudiar ese conjunto de relaciones, interacciones e intercambios, reconocer las propiedades emergentes, también es un tema muy importante y modelar los efectos de las interacciones, con lo cual podemos nosotros dilucidar cuáles son en parte procesos de cuáles son los generadores de problemas dentro de los procesos de transformación urbana. ¿Para qué? Para conectar y buscar a través del desarrollo de los proyectos regeneración en la ciudad construida. Es el de abajo, ya. Ah, no. Proceso metodológico ya está escrito. Proceso de conocimiento consistente en la organización de la información recabada a través de un proceso que integra la fundamentación teórica. Esto lo hacemos en las distintas escalas: lo hacemos a nivel de ciudad-región, ciudad-territorio. Eh, luego pasamos a la escala urbana, luego pasamos a la escala de la localidad o de un sector delimitado y luego a partir de eso desarrollamos un proyecto urbano arquitectónico. Luego viene un proceso de planificación y programación racionalizada. Esto, esto se relaciona un poco con la metodología de Harvard School of Design, del desarrollo de modelos y prototipos que nos permiten ir encontrando soluciones a los problemas que han sido identificados a partir de la fase de conocimiento. Y viene luego el proceso proyectual de diseño que sintetiza los aspectos conceptuales, teóricos y en este caso concretamente esa visión de la ciudad sistémica. No me voy a extender en esto, los estudiantes lo explicarán en su desarrollo. Me parece muy importante una de las dimensiones que abordamos y que es fundamental para nosotros es el de la experiencia. Si vamos a construir un pensamiento, pues... El pensamiento hay que experimentarlo. ¿Estoy paseando con esto? No, eso, eso soy yo. ¿Pero por qué? <laughs> ok. No. Yo les voy a decir que me lo pasen, por favor. La, la anterior. Me parece muy importante esto, porque entendiendo esta ciudad como un fenómeno complejo, la manera de percibirlo, de aprenderlo y de apropiarlo nos resulta fundamental. Y algo de lo que se nos ha pedido un poco y lo que queríamos hacer era como transmitir también cuál es nuestra preocupación en algunas ocasiones en el desarrollo del proyecto, porque en las distintas escalas cuando arrancamos de lo general a lo particular, a veces podemos tener una desconexión en la manera de aprender la ciudad en lo, en lo directo. Tú vas a comentar algo sobre eso, ¿verdad? Sí. Y eh, sencillamente quería subrayar la dimensión ético-política que, que subyace dentro del proceso de formación en, en temas de urbanismo. En la universidad ahorita mismo, en esta semana, casualmente se está desarrollando esa semana de la cultura ciudadana en la Facultad de Arquitectura, se abordan distintas temáticas elementales de la, de la vida y del trato diario, como el uso adecuado del celular, el consumo responsable. Dentro de la universidad tenemos unas políticas de, de manejo ambiental, etc. Y además, para compensar un poco ese, esa desconexión que puede haber con la vida cotidiana de la ciudad, eh, estamos tratando de participar en otros eventos. Hay un evento que se llama 100 en un día, no sé si en México se realiza. Ciernen en un día consiste es, es, son procesos emergentes esto es bottom up son comunidades que se organizan y hacen intervenciones urbanas nosotros con los estudiantes pensamos hacer una intervención participar en 100 en un día la siguiente puerta pasemos a la siguiente de alguna manera lo que buscamos es desarrollar además prototipos Y lo he dividido en dos cosas: lo he dividido en tangibles, como propuestas de organización espacial, es decir, se desarrolla el proyecto, pero simultáneamente y con el apoyo de los componentes, los profesores componentes, que Ángela nos ayudará a, a señalar cómo es la estructura, desarrollamos también un componente intangible, modelos organizativos y de toma de decisiones. Hay una, un esquema de gestión, por ejemplo, en el desarrollo del proyecto que resulta fundamental. Siguiente. Y finalmente pues lo que buscamos es el diseño de propuestas urbanas que nos, que nos permitan aplicar esa visión de macroarquitectura que es el hilo conductor del desarrollo del proyecto. Siguiente. Esto ya lo dijo Yannis, lo que buscamos hacer es sistemas de edificios y de estructuras combinadas y superpuestas en tres dimensiones que nos sirvan para reestructurar la ciudad e inducir procesos de regeneración urbana, tanto en la ciudad construida como en el desarrollo de la ciudad, en, en procesos de expansión. Con esto yo termino para que podamos alcanzar con ustedes. Ah. <laughs> Eh, gracias Gonzalo, gracias Dianis. Yo estoy aquí un poco colada, colada se dice aquí también en México, ¿no? Ah, bueno, metiche. Eh, pues en realidad ellos dos eran quienes estaban eh, ya en la eh, programados en la ponencia, pero pues me pareció interesante poder venir a compartir tanto con ellos como directores de, de este proyecto que venimos trabajando hace unos años. Como con este fabuloso grupo de estudiantes que tenemos este semestre, porque de verdad que la experiencia ha sido bastante. No se rían, es verdad. Es verdad. Se los está, se los he dicho. Eh, ha sido bastante enriquecedora este semestre. Ha sido toda una somatoria de, de experiencias, tanto para nosotros como un equipo de profesores, porque es un reto bastante importante, yo creo que para uno como arquitecto urbanista, y, y pues el hecho de comunicar eh, el interés por la ciudad, ¿no? Y todo lo que conlleva y la complejidad de esto. Entonces, como estoy aquí, como les digo, un poquitín colada, pues yo he preparado algo bastante breve porque me parece que... En ese orden de ideas, es importante que los alumnos también expresen esa otra parte que nosotros, pues aquí en, en este panel, hemos contado, pero, pero sus experiencias, sus visiones, sus expectativas, sus sueños, yo creo que los debemos escuchar. Entonces, son. Sí. Poquísimas diapositivas. Yo empiezo con esta porque este fotógrafo me parece, pues, eh, relevante, ¿no? La imagen también es algo particular en, en todo el manejo, pues, de la ciudad. Bedman ha trabajado, trabajó, pues, a lo largo del tiempo eh, eh, durante, pues, a, a través de, esta, de este medio de comunicación, de la fotografía, esos aspectos de la ciudad y, en este caso, esta imagen pues busca es como crear esa, esa expectativa, ¿no? Yo la traigo a colación porque precisamente escuchando lo tuyo, Yanis, que ya, como lo digo, lo venimos trabajando hace un tiempo, y lo de Gonzalo, que es toda esta parte educativa, pues yo dije, bueno, pero ¿qué voy a hablar yo en este seminario? Porque no lo tengo así como muy, muy planeado. Pero luego de estar pensando, dije, estamos a propósito en un tema de, de la ciudad conectada. Y vale, pues estamos en, en ese orden de ideas, hablamos de la, de la conectividad, eh, en los sistemas de movilidad, eh, pero pues eh, cómo también conectamos estos temas de urbanismo con los estudiantes, ¿no? Eh, no solo con ellos, con el individuo, con todo el, este panorama y espectro social, pues que el que tenemos que abordar, que tampoco es, es tan fácil. Entonces... Eh, Roy McLean, en una de sus últimas exhibiciones, exposiciones. Eh, y trabajos históricos, precisamente retoma esta foto de Bedman y plantea qué es lo que nos causa esa curiosidad de las ciudades, por qué aquí nosotros como arquitectos o urbanistas estamos tan apasionados y tan enrollados con este tema de, de saber qué es lo que pasa con toda esta complejidad, ¿no? con todo lo bonito y algunas y muchas cosas no bonitas pues de, de lo que es la ciudad. Entonces, eh, eh, precisamente el hecho de, de causar ese, esa expectativa es eh, lo que nosotros como equipo de profesores y en este trabajo de, de investigación pues hemos estado también comunicando a los alumnos. Siguiente, por favor. Y pues ya cuando empezamos a contar la historia de la ciudad empezamos a encontrar todo esto, ¿no? Es un panorama como decía antes, lleno de complejidades, hay una serie de elementos que muchas veces, y lo digo también personalmente porque cuando estaba en pregrado me empezó a interesar el tema de la ciudad, pero había mucha de la, muchas de las cosas y los elementos que no entendía. Es todo un proceso también que es cognitivo porque eh, si bien uno puede parcializar y entender cada uno de esos elementos, llegar a entender las relaciones entre esos elementos y estructurarlos, pues no es fácil. Entonces, el mismo Bedman en otra de sus imágenes trabaja pues toda esta transformación de las, de las ciudades. De fondo está el Times Square, hoy en día, eh, luego de haber pasado por esos procesos de... Eh, darle la relevancia al automóvil, a la movilidad, pues está en otro proceso, ¿no? De darle ahora la importancia es al peatón, a llevar las actividades que se han eh, de alguna manera dispersado y se han olvidado de nuevo a la calle, de crear de nuevo pues, las relaciones en estos espacios eh, que como digo antes le han dado relevancia al vehículo, ¿no? Siguiente. Entonces ya pasando a lo que hemos trabajado durante este tiempo y pues en este último curso, es importante reivindicarnos con la ciudad. Eh, esa reivindicación que hemos estado haciendo también es desde ese, desde ese proceso histórico. Tenemos que entender qué, qué es lo que llevó a, a la creación pues de estas ciudades, especialmente estas ciudades latinoamericanas que tienen toda una memoria, toda una mayor complejidad precisamente porque venimos de una abstracción de, de colonizaciones, de culturas, de diferentes intereses y pues es mucho más difícil abarcarlas y entenderlas. Eh, en ese orden de ideas, pues digamos que el interés por el estudio de las ciudades eh, a lo largo de los últimos años, especialmente en Colombia, pues ha incrementado, especialmente por el marco de regulación normativa sobre el cual eh, nos estamos basando, ¿no? Que es la, pues luego de la Constitución del 91, en el 97 se crea la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y en ese orden de ideas, pues hemos eh, trabajado, hemos eh, mejorado, pues de alguna manera todo, como les digo, este marco reglamentario y normativo de las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ya hacia eh, luego del 97, en el 2004, se crea el decreto 190 del 2004, que um, ha determinado y mejorado las series de pues, los lineamientos sobre los cuales... Se controla y se planifica todo el territorio del distrito capital pues, de, de Bogotá. En este momento, que pues también tengo la oportunidad de trabajar con la Secretaría de, del Hábitat, de, específicamente en una de las entidades que es Metrovivienda, que se dedica a la um, gestión del suelo, es un banco de suelo, pero pues también hemos generado pues, los proyectos de vivienda eh, de interés prioritario y vivienda de interés social. Eh, se, eh, hay todo un momento coyuntural, hay un cambio de administración, eh, se está. Está replanteando todo el plan de ordenamiento, este decreto 190 del 2004, que pues en la administración pasada tuvo una modificación del POT bajo el decreto 364 del 2013. Este fue derogado, se, ha retomado, se han retomado de nuevo los lineamientos del decreto 190, pero pues luego de estos ya veintitantos años creo que merece y vale la pena que se replantee y se revise cuál es el ordenamiento del territorio y sobre qué marco normativo pues se va a seguir planificando la ciudad. Entonces, como les digo, este es un momento coyuntural, se está haciendo la modificación del plan de ordenamiento territorial de bogotá adicional esta administración que ha entrado a regir en este momento pues está haciendo todo el plan de desarrollo distrital entonces va a haber una serie de cambios en la ciudad eh, también es un poco la dicotomía de qué va a pasar con bogotá o sea vuelve eh, el tema del expansionismo pero también de revisar las áreas intraurbanas que muchas de ellas pues están eh, obsoletas deterioradas con esa necesidad de, de verdad crear proyectos de macroarquitectura entonces pues es importante que, que miremos desde la academia qué pasa? ¿Cómo podemos colaborar con, con el sector público, con el sector privado, la academia? ¿Cómo se puede hacer un, un equipo eh, interinstitucional eh, más dinámico que pueda ayudar a prospectar pues, todos estos aspectos y problemáticas que, que tiene la ciudad, pero que requiere de soluciones emergentes? Siguiente, por favor. Eh, para ahondar un poco ya más en el tema académico, no alargarme tanto, nosotros que hemos hecho eh, sobre este diagnóstico con la teoría de Yanis, con el trabajo de, de Gonzalo y aquí con los chicos, entonces eh, empezamos a revisar la ciudad con todas las estructuras eh, con toda esta relación sistémica que como les digo no es fácil porque es un proceso cognitivo que tenemos que relacionar muchas cosas pero pues finalmente lo logramos y eso es digamos que de parte de nosotros el equipo de, de profesores que somos cinco profesores más que apoyamos aquí a los dos directores básicamente es como cada uno tenemos un énfasis que les voy a voy a explicar pero somos como una asesoría para el proyecto esto funciona como si fuera un, eh, un equipo equipo, una empresa, un taller de arquitectura y apoyamos directamente, pues, a los a los proyectos. Obviamente depende de ellos, si realmente, o sea, si ven que hay algún tema en el cual deben hacer énfasis, que les interese más o que sea como una hoja de ruta o un norte sobre el que van a desarrollar su proyecto entonces abarcamos áreas intraurbanas generalmente se buscan unas luego de hacer como les digo todo ese diagnóstico y ese análisis del territorio de la ciudad región porque pues bogotá se relaciona y tiene esa codependencia con las áreas municipales que le sirven en muchos de sus aspectos pues bogotá no sería lo que es sino eh, todas estas poblaciones aledañas y circundantes, pero pues se necesita tener como un orden sobre todo el territorio. Luego de eso... Eh, cada uno de los grupos identifica unas áreas de oportunidad eh, basada, pues, en todos sus eh, usos del suelo, tratamientos, pero específicamente qué es lo que esa área de oportunidad tiene como importancia económica, qué le da a la ciudad, qué le da al territorio. Entonces, aquí podemos ver tres de las áreas intraurbanas que merecen, pues, un tratamiento de revisión de regeneración, de rehabilitación urbana, siguiente. Eh, y luego también, ellos mismos han llegado a, a determinar unas áreas ya periurbanas. entonces, lo mismo, merecen otros procesos ya de tratamiento, de expansión, de ver de qué manera se van a, a um, articular con las áreas municipales o posiblemente cómo van a ser esos procesos de conurbación o tal vez no de conurbación, sino de mantener unas vocaciones eh, particulares específicas y que posiblemente dentro de sus propuestas ellos puedan evaluar que eh, pues esas áreas municipales lo que deben hacer es mantenerse y darle pues apoyo a la ciudad, no que la ciudad las las absorba, es decir sus análisis son eh, muy pues personales, pero los guiamos a cada uno de los de los grupos, obviamente eh, como les decía, dentro del marco regulatorio que se está trabajando y este proceso de transformación, estamos mirando qué va a pasar con la expansión de Bogotá. Entonces, se analizan también estos temas como, bueno, cómo pueden ser la reutilización de recursos en, en las áreas de borde, cómo puede ser una movilidad sostenible, el ecourbanismo, todos estos aspectos que propenden más por la sostenibilidad y sustentabilidad del territorio, ¿no? Siguiente de acuerdo a esto y pues por la cantidad de elementos sistemas y estructuras que encontramos en todos los diagnósticos y análisis me parece que nos parece que a nivel ya pues de equipo de profesores que un elemento y una herramienta importante es esta matriz de decodificación eh, si bien no intentamos no eh, separar todas estas estructuras y elementos, pero sí a cada uno de los grupos dentro de las metodologías que hemos utilizado es que revisen pues, estas estructuras y estos sistemas. Pero a mí me ha encantado es que ellos eh, luego se van dando cuenta. Que digamos, si están revisando eh, la estructura de servicios públicos, pero bueno, esto también depende de, lo, de la movilidad, no podemos. Entonces, ha sido también una búsqueda propia y personal para la construcción de una herramienta tan importante como esta, porque eh, en ella vamos relacionando todos los elementos y eh, estos son los componentes que hacen parte pues del equipo. Entonces, estamos urbanismo, ambiental tecnología, gestión y estética. Y en cada uno pues, están mmm, incluidos los temas que también Yanis, desde la teoría de la macroarquitectura, eh, nos ha estado guiando con todo su, su conocimiento. Siguiente. Y ya para terminar... Son, estos son muchos de los conceptos que empezamos a, a debatir y a discutir ya en la proyección y en las propuestas. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Vamos a conectar o a desconectar? Porque es que. Eh, si vienen muchos sistemas de, de movilidad, conectan por un lado áreas eh, extensas, eh, metropolitanas. pero, por ejemplo, ya nosotros o me ha pasado tanto en bogotá como aquí que uno va en el metro y definitivamente hay muchos de estos elementos que están es, desconectando. vamos en medios de transporte que nos conectan, pero igual vamos aislados, no? Todos estos dispositivos nos están aislando como individuos y no nos están permitiendo relacionarlos. Entonces hay una dicotomía también en lo que está sucediendo y vale la pena también replantearlo. Por eso es que eh, abarcamos esa visión del top-down, el bottom-up. Y para terminar, la siguiente, llegamos también a estas propuestas. No solamente pues, nos regimos por la, por la parte reglamentaria, la normativa, la técnica, sino también cuáles son los sueños y los imaginarios de, 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 de estas nuevas generaciones. ¿Cómo podemos también ayudarles a, a crear eh, unos panoramas que de alguna forma son ideales? Sí, se pueden quedar en los imaginarios urbanos, pero ayudan a que... Eh, los proyectos tengan unas condiciones de habitabilidad del espacio urbano, de que se entienda hacia dónde queremos conducir estas ciudades. Y siguiente, ya ahora sí termino. Bueno, finalmente es como una línea muy delgada que tenemos que trabajar y mirar a ver qué pasa, qué pasa desde esa visión global eh, a lo local. Pero también, qué está pasando desde el individuo, de nosotros como, como sociedad, como grupo poblacional, para llegar a, a mirar pues todos estos aspectos generales. Y ya para no interrumpir aquí más, les dejo un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando. Ahora sí, video, por favor. Yo creo que... Estamos trabajando en un proyecto de reestructuración urbana. Nuestro presupuesto es el de construir ciudades sostenibles a partir de una visión sistémica. Tenemos otros cinco profesores que acompañan este proceso de la proyectación. El proyecto es la ciudad sistémica y la macroarquitectura la ciudad sistémica es una visión de ciudad para que sea sustentable, compuesta por tres macroestructuras, que es la estructura ecológica ambiental, la estructura urbana y funcional, y la estructura de movilidad, transporte y espacio público. y estas tres macroestructuras ordenan y estructuran las varias ciudades dentro de la ciudad. lo que hemos venido haciendo a lo largo del semestre es trabajar en análisis urbanos en distintas escalas, análisis multiescalares desde una visión sistémica que nos permitan aproximarnos a la comprensión de la realidad urbana, entender las, los procesos de estructuración de la ciudad y a partir de ello poder actuar de manera específica en generar procesos de reorganización y de regeneración urbana que nos permitan aproximarnos a esa visión de ciudad sostenible. La cátedra que dictamos nosotros se fundamenta en dos directores de diseño urbano y arquitectónico. Y trabajamos con seis, con cuatro profesores más en temas estéticos, en los temas urbanos y de pleno en los temas ambientales. Y yo dicto el componente de gestión urbana. En un proyecto urbano que la facultad ha venido manejando, que busca generar transformaciones urbanas importantes en ciudades latinoamericanas, en este caso en Bogotá. de la estructura de la ciudad, especialmente haciendo énfasis en los elementos urbanos, en las configuraciones básicas, configuraciones también que llevan a los patrones de estructuración de la ciudad y a las relaciones que se dan, que se puedan generar. Actualmente y en una visión futura. Hemos llevado el curso y cada uno de los grupos que conforman el curso eh, a una reivindicación con la ciudad, a entender cómo a partir de la ciudad existente se pueden hacer unas propuestas eh, innovadoras, eh, sistémicas, que realmente creen unas relaciones a partir del individuo también, que es el papel no solo del ciudadano, sino de todos los que implican eh, la política y la gobernabilidad de las ciudades realmente ha sido un reto pensar la arquitectura en una escala mucho mayor tener una visión de ciudad luego pasar esa idea a, un, a una pieza mucho más pequeña y luego a un, una planta es realmente un reto ya tener esa visión de ciudad y transferir esos conocimientos a una, a una planta arquitectónica los beneficios que tiene la macroarquitectura o este proyecto es que nos brinda una nos da la oportunidad de realmente conocer nuestra ciudad de saber quiénes somos y quiénes son los habitantes porque la arquitectura debe ser pensada para las personas. Trabajo no, en este proyecto de macroarquitecturas en todo el análisis de la visión de la ciudad y cómo, cómo desde la imagen de ciudad los estudiantes pueden eh, dar una definición o pensar eh, la ciudad. Trabajamos desde los sueños y los imaginarios que ellos han tenido de la ciudad y hacemos una relación con ejercicios que se han hecho a nivel histórico desde una mirada contemporánea en la que ellos tienen que hacer la articulación. De, de la planeación de las ciudades con una mirada experimental y experiencial de la ciudad. Darle relevancia para el caso colombiano de tres determinantes que son claves para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y hablo del caso colombiano porque nuestro caso está muy mediado específicamente por la ley de ordenamiento territorial y hoy en Colombia hay un avance importante de instrumentos de gestión, planeación y financiación. Para el desarrollo de estos proyectos que pueden ser en muchos casos utópicos, es posible de hacerse, es posible de construirse, es posible de planificarse, pero sobre todo es posible de financiarse. Pensamos que las ciudades latinoamericanas requieren una mirada diferente y la apuesta de la universidad hoy en día es esa. Hay una parte fundamental que es entender cómo las, una sociedad como la, la bogotana o la colombiana pues hace parte de este proceso de transformación de la ciudad. Entonces no es fácil este acercamiento social, pero hacemos lo posible para que la, las propuestas y la espacialización de estos, de estos proyectos pues lleguen a un acercamiento un poco más puntual. En este momento hemos avanzado en el desarrollo del proyecto en la escala a nivel de ciudad-región, lo que hemos llamado el área metropolitana de Bogotá. Para eso hemos desarrollado unas propuestas. Luego, a nivel de localidad, cada uno de los grupos desarrolló una propuesta específica, en donde han definido claramente una propuesta de reestructuración a partir de las estructuras y de los ejes, eh, digamos principales del desarrollo del proyecto definiendo unas ciudadelas eh, que son las áreas funcionalmente establecidas de, de residencia y de vivienda. Creemos que esa ciudad sostenible debe ser una ciudad compacta, debe ser una ciudad compleja funcionalmente, debe ser una ciudad eficiente en el manejo de sus flujos metabólicos y además debe ser una ciudad que sea socialmente cohesionada. El alcance en este momento es el esquema y el anteproyecto de los ejes estructurantes y la idea es más adelante para la tercera etapa avanzar y, y mostrar la arquitectura urbana de la ciudad. Cada proyecto pertenece a un proyecto mayor, son sistemas dentro de sistemas en una visión sistémica en, en cada nivel. El alcance es cómo proponer una ciudad que podría ser sustentable a largo plazo para el año 2050.

Bueno, eh, buenas tardes para todos. Eh, este último segmento ya va a ser la explicación formal de lo que eh, nosotros 24 estudiantes hemos venido trabajando los últimos tres meses y es desde estos planteamientos que nosotros hemos trabajado de la siguiente manera. Importante tener en cuenta que, bueno, nos ubicamos eh, globalmente eh, en el Ecuador y también y además de que bogotá es la centralidad político-administrativa de colombia geográficamente también lo es eh, está en un proceso pues de expansión y desarrollo eh, y la escala metropolitana es fundamental la gran eh, mancha urbana regada de aceite bogotá pero sin desconocer la presencia de otros asentamientos urbanos que están en, en un proceso de conurbación y es allí donde tenemos que tomar posición y formular proyectos de macroarquitectura desde la ubicación hasta su desarrollo arquitectónico. No hemos desconocido en lo absoluto eh, un pasado histórico de crecimiento, de evolución, eh, de conurbaciones y de transformaciones urbanas hasta el momento en que formulamos cuál es nuestra visión actual de ciudad y cuál debe ser en un futuro la visión de una ciudad sostenible, agradable, sana y saludable. Bueno, como ya se dijo, entendimos Bogotá como un ser vivo, un cuerpo que nace, crece y se revitaliza. Pero antes de entrar al análisis formal de la estructura ecológica principal, el sistema de movilidad de espacio público y funcional, hay que parar y entender qué es el ciudadano, qué, cuáles son las dinámicas de, del bogotano, cómo habita, cómo interactúa, para ya poder entrar a un análisis más formal del sector. Entender la ciudad, su fenómeno. Su fenómeno su fenómeno, cómo es, cómo, qué tan didáctica esta ciudad, cómo, cómo nos desarrollamos ante esta, entenderla, para nuev, para al final entender y realizar una visión. Pero parar y decir cuál es la visión de ciudad que, te, que queremos, una ciudad sostenible, inteligente, integrada, dinámica. Parar y decir qué es lo que nos apasiona y qué es realmente lo que nos encanta de en nuestra ciudad y proponerla, qué es lo que queremos. A partir de esto, el objetivo del estudio es entender al humano des, desde su condición de ciudadano, sus necesidades, su forma de habitar, y esto con el fin de poder conseguir una nueva ciudad, eh, una nueva visión de ciudad sostenible y amigable. Siguiente. Bueno, eh, las estructuras. Eh, estructura ecológica principal como la base y la manera como la hemos interpretado, estudiado, analizado y vuelvo y vuelto a, a juntar. Eh, es analizada principalmente por, no, eh, básicamente como Yanis lo introdujo, no es tan solo un cuerpo montañoso y una bola de tierra y un cauce de río pasando, son un montón de fenómenos, de ciclos, de metabolismos que ven ocurrir y en lo absoluto debemos desconocerlo. Antes de que hubiera existido cualquier asentamiento, miles de especies y formas de vida existen y el ciudadano, en nuestra visión, debe saber convivir con ellos. Geográficamente Bogotá se encuentra en un punto de intercambio eh, de especies, de punto de, de, de migración, justamente en el Ecuador, eh, en la conexión del cono sur y el cono norte, y eso nos da una, una, un, una visión de, de, de tener bastante claridad y saber qué hacer con ello, aprovecharlo o desaprovecharlo y darle la espalda completamente como lo ha hecho hoy día. Eh, la estructura ecológica principal es muy evidente en Bogotá. estamos delimitados por los cerros orientales y por el río Bogotá. Contamos con ríos quebradas, humedales pero desafortunadamente tenemos un gran problem, una problemática alrededor de la contaminación entonces actualmente hay una problemática alrededor de la vida. Bogotá busca y exige recuperar sus sistemas hídricos y naturales para poder comenzar y partir con esa gran visión de la ciudad que esperamos, ¿no? una ciudad saludable. La siguiente estructura, estructura funcional y de servicios, que nos gradúa un poco a esa escala nuevamente de ciudadano, porque no es nada más ubicar en la sabana, cuáles son los puntos de centralidades de actividades económicas, sino cuáles son los segmentos de población en las que allí habitan. Por ejemplo, en una ciudad, región como Bogotá, eh, la producción económica agrícola, eh, económica y administrativa es diversa. Tenemos desde la producción eh, campesina, la mano obrera, la producción económica, eh, el sector financiero y un elemento que es como un ingrediente extra para nuestra manera de entender a la ciudad, que es el habitante de calle. Ese es un elemento supremamente importante, eh, actualmente muy desconocido, pero que nos brinda otra oportunidad para, para entender el gran, la gran complejidad de, de la ciudad. Es, es, es al menos el ciudadano por excelencia que conoce la ciudad, que se, que se desprestigia, pero que tiene un gran valor cultural y que a nivel de Latinoamérica tiene gran importancia. Entonces, el panorama que nos brindaba este, esta ciudad-región es que, claro, Bogotá sigue siendo la, la centralidad importante y aparecen otros polos eh, de actividades centrales con otro tipo de, 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 de segmento poblacional, rural o productivo. Siguiente. Tenemos nuestros sistemas, nuestros di diferentes sistemas de movilidad. Bogotá carece de un sistema de metro, hay propuestas pero realmente hay una necesidad por un mayor sistema de movilidad. Tenemos con las, conexiones, las conexiones tanto de la sabana como metropolitana. Y eh, también entender a esta escala humana cuáles son los medios de transporte es lo que uno le hace entender realmente cómo se mueve la sabana de Bogotá. Hubo un momento en el que hubo una propuesta de red, incluso nacional férrea, que al igual que en el Estado de México a principios del siglo XX se dejó a un lado, se le dio prioridad a empresas privadas y hoy día nos movemos en, en ruedas eh, y por combustibles fósiles. Que si Yanis, no, no vamos para ningún lado con un sistema insostenible que está continuamente eh, usando recursos no renovables. La gran mayoría, cerca de un 90%, de la población en la metrópoli bogotana se mueve en vehículo particular, privado. Y eh, básicamente esa es la imagen de ciudad que hoy día tenemos y la cual hay que tomar posición y, y negarla y darle. Eh, Entonces, entrada realmente a otra. nace la necesidad de, de darle una prioridad al peatonal, no de pensar un poco la, la ciudad no afuera del, del automóvil, sino realmente darle el espacio al ciudadano. Eh, tenemos un esquema muy básico de realmente cómo, es, cómo se jerarquiza este sistema de movilidad, dándole esa, esa prioridad al peatonal, pero dar, tan, también teniendo un sistema intermodal de movilidad dentro de Bogotá. Y bueno, visión. La visión es tema estructurante de, de nuestro proyecto. Sin visión no hay rumbo y no hay eh, aquella meta que queremos alcanzar, proponer una visión una imagen de ciudad a alcanzar es, es vital. Y aquí hacemos la distinción entre eh, qué tipo de ciudad tradicional que se ha venido desarrollando prácticamente todo el mundo, la distinguimos, y cómo debería ser el metabolismo, el funcionamiento de la ciudad ideal, que es lo que sucede. Una ciudad eh, de urbanismo tradicional se muestra en la, en la primera gráfica, utiliza materias primas no renovables, y continuamente lo que hace producir es basuras, emisiones, contaminación. La distancia entre vivienda, trabajo y ocio hace que las ciudades sean insostenibles, eh, haciendo ciclos pendulares de toda la gente que vive en la periferia se mueve hacia el centro y se devuelve, y eso es lo que hace generar horas pico. Y básicamente en uno no crea un sistema lineal. La propuesta es utilizar esos recursos, reciclarlos y reducir la producción de basuras. La distancia entre vivienda, trabajo y ocio y recreación debe ser menor. Y eh, uno debe, debe tener la capacidad de formular proyectos que completen ciclos, que completen eh, circuitos. Y eso es la imagen que uno cree debería ser para Bogotá, donde macroarquitectura, cultura, pasado, eh, integración con la producción agrícola sea más compacta. Finalmente tenemos tres diferentes eh, visiones de ciudades. Tenemos ciudad dinámica. Este, este grupo propone integrar y reestructurar el sistema ecológico principal como un circuito y busca conectar la ciudad tanto transversal y, y transversal y horizontalmente eh, por medio de la revitalización de las vías férreas. Eh, otro grupo. Siguiente. Dentro de las propuestas de análisis surgen tres posturas, porque nos dividimos entre los 24 eh, en tres grupos grandes. Una de ellas es entender la metrópoli desde sus flujos metabólicos. Es entender que uno no tiene las tres estructuras y ya, sino que cada una tiene una complejidad enorme. La primera franja, por ejemplo, es desglosar... Eh, el temas de aire, de precipitación, de clima, de temperaturas y de migraciones de aves de, de, de múltiples especies para hacerlo más, más complejo y verlo en su totalidad. Este, bus, este grupo propone más que todo trabaja el concepto de las periferias de la expansión de Bogotá buscarle un sentido y una organización urbana al, a lo que es el, la zona de centralidades y de industria y de funcionalidad. Y ya por último, ya bajando un poco a la escala, los eh, ocho grupos se localizaron en diferentes sectores eh, de Bogotá, respondiendo a esa visión dinámica, sostenible, de, que, que se le dio previamente a la ciudad de Bogotá. Eh, bueno, ahora a continuación, a partir de esa introducción, nosotros vamos a presentarles un fragmento muy rápido de lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos tres meses de desarrollo del proyecto. Y en cuanto a esto, vamos a presentarles una visión prospectiva de lo que para nosotros debería ser Bogotá como ciudad integrada y cómo realmente en este momento estamos a tiempo para establecer unas políticas que empiecen a estructurar de nuevo nuestra ciudad y no permitir que la expansión convierta el territorio en un lugar que realmente no está pensando en el habitante ni en el desarrollo realmente de un estilo de vida. Entonces, en esto planteamos una ciudad que sea o que tenga centralidades jerárquicas y que a partir de esto cumpla un rol cada una de las localidades, o sea, cada una de las partes de nuestra ciudad. Y que realmente esté conectada entre sí, no que hayan movimientos pendulares continuos hacia el centro de la ciudad, sino que realmente haya una conectividad precisa entre la, entre la periferia y la demás periferia, que realmente sea un circuito integrado. Y entre esto, nosotros pretendemos potencializar algunas localidades, como lo son la localidad de Kennedy, la que encontramos ahí al lado de los Circulitos de Rosados. Y lo que nosotros pretendemos es ver cómo una localidad que se encuentra en la periferia de la ciudad tiene la posibilidad de potenciarse y generar o plantearse como una centralidad y como algo que realmente sea vital para un sistema en circuito en la ciudad. Entonces, en cuanto a esto, en el caso de nuestro grupo de, de nuestro proyecto, eh, planteamos cómo podemos generar un sistema de centralidades lineales que prioricen el espacio público, el espacio de circulación, pero que sin embargo no dejen atrás la idea de compacidad y de estructuración en altura. Además de esto, nosotros en Bogotá tenemos una gran calidad de estructura ecológica principal y podríamos ver cómo realmente nosotros sí podemos crear arquitectura alrededor de unos grandes ejes verdes que podrían empezar a generarse y a potencializarse con una calidad de espacio público vital que en este momento se está ignorando por el desarrollo. Entre más desarrollo y más expansión, menos recursos ecológicos tenemos. Sin embargo, pues realmente sí puede haber una arquitectura conjunta y en el cual esté pensándose más hacia la calidad de vida del ciudadano y hacia y a la cohesión social. Entonces, pues finalmente para no entrar en más detalles, nosotros planteamos cómo una centralidad puede ser conectada, no solamente por su calidad de centralidad, sino por estos grandes ejes verdes que en vez de ser deteriorados continuamente por el desarrollo, tienen que ser esos aquellos que estructuren la ciudad y el crecimiento de cada una de nuestras ciudades. Bueno. Buenas tardes. Eh, no, no. Siguiendo con lo que decía Vanessa y con lo que decía el grupo anterior sobre la visión Nosotros proponemos una innovación tecnológica. Nos basamos en tres aspectos en la visión de los 24 estudiantes, que era la regeneración, la reestructuración y la renovación. Tenemos un área que es zona industrial de Bogotá, que actualmente tiene 1.100 fábricas y que los índices de contaminación llegan tan altos como ciudades como Beijing. Por eso proponemos, o sea. Esta localidad es considerada la localidad más contaminada de Bogotá. Para proponer una respuesta, una solución a esto, nos basamos como en una misión que tenemos para que la respuesta que se le va a dar a esta localidad se propague por la ciudad. Puedes pasar. Y pues siguiendo con la visión sistémica, sabemos que la naturaleza cumple ciclos tenemos la idea de que el ciclo del agua, el ciclo de la materia y el ciclo de la energía. Queremos proponer macroarquitectura que cumpla esos ciclos para que vuelva a ser útil el suelo, pero a la vez genere macroarquitectura de vivienda, y lo que estaba diciendo Yanis anteriormente, de una complejidad funcional en usos también. Pues para no extenderme más, pues eh, bueno, vamos a seguir como contando que lo que creemos que la macroarquitectura debe cumplir para lograr ese sueño de ciudad ideal, lo vamos a nombrar rápidamente, una conexión intermodal en el medio de transporte, queremos empezar a proponer con la llegada del metro, eh, empezar a vincularlo con el sistema de integrado de transporte ya existente, el automóvil y la bicicleta, para que todo funcione en un mismo sistema, junto con las funciones y el, la estructura ecológica principal. Entonces, digamos que acá empiezan a haber unas propuestas donde se ve la articulación de este espacio público, de, este, de esta estructura ecológica principal, donde va con macroarquitectura, con funciones, donde va a haber un, un, como una estación central, donde empiece a haber eh, transporte a cortas distancias y a largas distancias, que sería un plan piloto que empezaría a conectar toda la ciudad. Eh, a continuación, pues vemos cómo es la conexión del urbano rural, hablando de, de esta problemática de expansión, de cómo la ciudad empieza a, expa a expandirse, pero necesitamos una planificación. Entonces, acá se empieza como a mirar los, los, estas estructuras, cómo las empezamos a articular para que sean correctamente urbanizadas. Eh, pues seguimos viendo como más proyectos, cómo se empiezan a crear unas ciudadelas que empiezan a, a tener como morfologías y todo esto va conectando para hacer expansión planificada. Eh, la revitalización zonal, eh, pues, eh, o sea, todo esto va a, a eso, como a, a revitalizar lo que ya existe y como estas centralidades que están en este momento no cumpliendo su función empiezan a conectarse. Eh, Wasn't... <laughs> Bueno, realmente ya por falta de tiempo vamos a explicar o vamos a mostrarles algunas imágenes. Rápidamente nosotros lo que pretendemos es lograr generar unos sistemas de conexión específicos y la macroarquitectura eso es lo que debe permitir. No simplemente es un gran edificio que se estructura sobre lo que ya estaba construido, sino que es un sistema general en el cual se puede estructurar realmente un territorio y en el cual nosotros podemos ver cómo a partir de unas condiciones existentes, quizá de segregación, de no una cohesión social, pues podemos empezar a erigir estructuras que realmente planteen unos nuevos diseños de ciudad y pues realmente unos nuevos diseños de sociedad. Eso es lo que nosotros pretendemos en realmente en nuestro proyecto y pues quisiéramos o quisimos traerles a ustedes un poquito de lo que hemos hecho. No nos quedó tanto tiempo, pero realmente la visión de nosotros es que es posible transformar, cambiar la ciudad y entender el territorio.